ellos salieron a predicar la conversión. La Iglesia, desde el principio, porque así lo hizo Jesucristo, e incluso antes de Jesucristo, los profetas y, por supuesto, San Juan Bautista, piden a la humanidad la conversión. La conversión no es la transformación en el sentido completo de la palabra, sino que, ¿qué es esa conversión? Bueno, significa que la vida se puede entender de un modo distinto. Que nuestra mirada a las personas, nuestra mirada a la historia, nuestra mirada a la enfermedad, al trabajo, a la soledad, al gozo, que puede ser distinto. Que hay un modo de mirar la vida que es un modo, digamos, mundano, natural, pero que también hay un modo de mirar la vida sobrenatural, desde la fe. Y por eso cuando ellos salen a predicar a todo el mundo la conversión, lo que están diciendo es, ¿por qué no dais o tenéis una mirada distinta de las cosas? ¿Por qué no entendéis que detrás de cada acontecimiento, detrás de cada reacción, detrás de cada persona, hay un significado, hay una razón conocida por Dios y que si estáis en comunión con Dios, pues podéis sacarle incluso el lado bueno y vivir del lado bueno de las cosas, aunque fueran las más malas? Precisamente lo que hace un creyente es, desde Dios, desde la visión de fe, juzgar los acontecimientos, juzgar a los demás o juzgarse a uno mismo, siempre pues con la misericordia, con la confianza y no con el desprecio, con la ira, con esa amargura que a veces se nos puede meter. Los apóstoles, ¿qué hacen? Van a decir al mundo, Dios ha venido a la tierra, Dios está en medio de nosotros, Dios quiere querernos tal y como somos y además nos invita a una vida en plenitud. Hombre, a mí me parece que es la mejor noticia del mundo. Lo que pasa es que hay gente que esto, primero, o no se lo cree, o segundo, le molesta. Es verdad que los anunciadores de Dios a veces no hemos dado un buen ejemplo. Es verdad que algunos miembros de la Iglesia a lo largo de la historia, empezando por mí, como es lógico, pues hemos podido como distorsionar el mensaje por nuestra poca calidad, pero eso no quita valor al mensaje. Eso no quita ese don, que es un don de Dios, que es la fe, decir, Señor, yo creo que tú existes, yo creo que tú intervienes, yo creo que tú te has hecho hombre, y yo creo que te has hecho hombre para morir en la cruz y resucitar, y resucitado, quedarte conmigo, intervenir en mi vida y así convertir mi corazón. De las tinieblas a la luz, de la amargura al optimismo, de la tristeza al gozo. Y efectivamente esa es la conversión, como una invitación a que algo nuevo pase en ti. Y esta es la mejor noticia del mundo. Y esto no lo podemos olvidar porque claro, si no, estaríamos ahí todavía, aunque seamos creyentes, sí, vamos a misa, escuchamos la palabra de vida, pero ¿eso afecta a mi visión de las cosas? ¿Eso afecta a mis sentimientos, a mis pensamientos, a mis deseos? Y esa es la conversión del corazón que la Iglesia sigue invitando y sigue pidiendo a todos. Ojalá que todos deseemos convertirnos con el don del Espíritu.